A ver, tenemos escenas que son súper ultra, demasiadísimo, mamadísimo de épicas y partes que no valen 3 pesos. Quiérete poquito, Audio Master. Hoy quiero que junto conmigo analicen y me digan qué les parece el nuevo doblaje de One Piece en latino. Vamos para allá. Escena de mierda, cambio de voz de Bellamy. Deme otra oportunidad. Por favor, deme otra oportunidad. Nosotros lo seguiremos. Perdí, pero juro por el símbolo que jamás le daré la espalda a sus ideales. Pero esta es mi forma de hacer las cosas. Gran acierto, obligar a Usopp a usar otra técnica de voz. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero mi cuerpo no se mueve. Creo que está congelado, Chopper. ¡No es así! ¡Estás paralizado de miedo! ¡Ay, lo vi! ¡Robin! Escena malísima. La nueva voz de Zoro chiquito. Maestro, deme por favor esa katana. ¿La katana de Kuina? ¡Me volveré muy fuerte! ¡Me convertiré en el mejor espadachín del mundo! ¡Hicimos una promesa! Yo... ¡Muy bien! Cambiar la voz de Aokiji. Sí, igual que ella. Tienes toda la razón, muchacha. Sin embargo, quítate de mi camino. Me ha engañado. Yo me lo creí. Como acepté pelear un duelo contra ti, mi victoria marcaría el fin de la pelea. ¿Ese era tu plan? Si les hago algo a todos los demás, entonces yo sería el perdedor. ¿Verdad, capitán? Muy decepcionante. Que Patty ponga a su propio hijo, el cual siempre habla como muy forzado, como Kaku. Queremos ver al señor Iceberg. ¿Al señor Iceberg? ¿Los conoce? Oh, ya veo. Una carta de recomendación de la abuela Kokoro de la estación de cambio. ¿Ah? Por supuesto que sí. El señor Iceberg es nada menos que el alcalde de Water Seven. ¿Tú? No es solo el alcalde. También es el presidente de nuestra compañía Galila y supervisa los trenes marítimos. Él es tan poderoso. Cambio medio bien, medio mal, tomando en cuenta que es la tercera vez que le cambian ya la voz a Franky, tanto en películas y en la serie, ya déjenle una maldita voz, pues sí, esta está mejor que las otras. Lo lazo. Y el CP9 de una vez. Vaya, ¿quién lo diría? Ese plan de huida fue todo un éxito. Apuesto a que ni ellos esperaban algo así de simple. No, así que no bajen la guardia hasta que se alejen lo suficiente. Ya los tengo. Es tu turno. Sí. ¿Vienen por nosotros? Escuchen, no maten a los sombreros de paja. Es una orden. Sogeking. Sí. Protege a Robin con tu vida. ¡Te advertí que usan técnicas raras! Esa patada fue bastante poderosa. Logró dañar su cuerpo de hierro. Roelo, no bajes la guardia. No es un criminal buscado, pero es un gran luchador. Ya me tienen harto. Todos hacen lo mismo. ¿Podrían dejar de pelear entre ustedes por un minuto? No lo entiendo, criminal. ¿Por qué razón quieres ayudarlos? Ya me cansé de ellos. Detesto ver equipos que no pueden unirse por más que quieran y solo pelean. Creo que ya sé a quién te refieres. ¡Franky! ¡Basta! ¡Nunca dije que quisiera huir de ellos! Espera, Robin. Hermosura al 1000%, Luffy contra Usopp. Así que pelea conmigo. ¡Monkey D. Luffy! ¡Te desafío a un duelo! Te voy a ver en este mismo lugar exactamente. Ya pensé. ¡Piel! ¡Tengo espinas! ¡Se cantos! ¡Qué asco! ¡Están podridos! ¡Maldición! ¡Ya basta! ¡Pelea en serio! ¿Crees que es una broma? ¡Nunca había estado más serio, Luffy! ¡Necio! ¡Deberías saber que no hay forma de que me derrotes! No puedo creerlo. Haz lo que quieras con el Going Merry. Usopp y Luffy, del odio al éxito. ¿Notaron cómo se le quebró a Zoro la voz al final? Eso no pasa en la versión japonesa. Como pueden ver, es una ronda de sentimientos encontrados. Tenemos muchos aciertos con los cambios de técnica de voz de Luffy y de Usopp, pero los nuevos personajes son del asco. Perdónenme, pero Patty Acevedo lo hace muy bien, pero cuando lo hace mal, lo hace muy mal. A mí la pelea de Usopp contra Luffy me pareció fascinante, o sea, súper acierto.
Incluso podría decir que está mejor que la japonesa, pero tienes escenas que está mejor doblado Pokémon. ¿Tú qué opinas? Déjalo abajo en los comentarios. Yo soy Hikari Noi. Adiós.